Welcome. I'm here in Seville in the studio of Rocío Molina, La Aceitera, which is an old cortijo, an old farm, an olive farm. Here's where she lives and works and makes her beautiful performances. On the back you hear music, which is Ana Morales, dancer Ana Morales, who is rehearsing with her group for her piece On the Tightrope, where she will perform a fragment from. And here, sitting next to me on 1.5 meters is the great Andrés Marín, the rebel of flamenco, the Picasso of flamenco he's called. And next to him is sitting artist José Miguel Periníguez, who has made with him the work La Vigilia Perfecta, of has shown the micro part La Sexta Hora. And we are going to talk with Andrés about this work. Andrés, ¿qué es lo que hemos visto en La Sexta Hora? Lo que hemos visto es una pieza de un fragmento de La Vigilia Perfecta, que fue un espectáculo que se ideó para el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, lo cual la temática que se utilizó fue la temática de los monjes cartujanos, los horarios. Y lo que hemos visto concretamente corresponde a una pieza que se llama Forma y Ceniza, Ceniza y Forma, donde la ideamos junto con José Miguel Periníguez y yo, que estuvimos en todo lo que fue un proceso desde el anochecer hasta el amanecer. Fueron allí, fueron casi 24 horas bailadas. Nos parecía interesante, una pieza muy mística. Tenemos la suerte de tener al saxo un músico extraordinario como es Alfonso Padilla. Lo que es el elemento visual, todo lo que es la obra de arte que yo porto sobre mi espalda y el atuendo, es una obra de José Miguel, y la voz es de Cristian de Moret. Y también, pues, en esta ocasión me interesaba que también apoyara un poco esta pieza con el pandero. ¿Estás satisfecho de haber visto la pieza ahora en un entorno natural? Sí, porque creo que con respecto a la primera ocasión que la hicimos, aquí hemos podido todavía desarrollarla con más profundidad y con más extensión, con algunos recursos escénicos que en el montaje original no pudimos utilizar. Y de alguna forma ha sido aislar lo que en el espectáculo de la vigilia era simplemente una pieza más, casi como un elemento autónomo ahora, como una pieza que tiene de por sí entidad. Entonces, como bien dice Andrés, La referencia sobre todo es el cuadro de Zurbarán, San Hugo el Refectorio, donde se ve los monjes en el momento de la comida. Ahí también hay una relación con la idea de la hora sexta, porque es la hora donde habitualmente se hacía esa pausa del día para comer o para descansar en cualquier caso. Y entonces hemos recreado un poco algunos de los elementos que aparecen en el cuadro original. Entonces es una obra muy contemplativa, ¿verdad? Bueno, yo la veo muy contemporánea y no deja de tener una contemplación. Sí, hay contemplación, pero también hay acción, porque el hecho de comer o la mesa tal como la vemos puesta en el cuadro de Zurbarán a mí me sugiere una acción. Alguien actividad. Ha hecho una actividad, alguien ha hecho ahí ese esfuerzo de poner eso, de disponerlo como en ese orden, con esa regularidad. Pues muchas gracias, Andrés Marín, por estar aquí, y José Miguel Periníguez. Esperemos a que La Vigilia Perfecta se ve un día en su totalidad en un sitio natural en Holanda, quién sabe. I hope you've enjoyed it, and see you for the next performance.